Aprende en casa. Bienvenidos a este capítulo de Historia to Take Away. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el segundo que dedicamos al tema 12, el régimen de la restauración, características y funcionamiento del sistema canoísta, en el que vamos a ver la evolución política de este periodo. Es decir, vamos a ver los rasgos generales tanto del reinado de Alfonso XII como de la regencia de María Cristina, su esposa y madre del futuro Alfonso XIII. Como vimos en el vídeo anterior, el periodo se inicia con el levantamiento del general Martínez Campos en la ciudad valenciana de Sagunto, en 1874, lo que supone, por tanto, el fin de la Primera República Española y la vuelta a la monarquía, como podemos observar en la corona que aparece en el escudo de la bandera de España. Pues bien, Alfonso XII estuvo en el trono apenas una década, al morir prematuramente unos días antes de cumplir los 28 años de edad por una tuberculosis. Sin embargo, tuvo tiempo de apoyar el sistema canovista, que veremos en el próximo vídeo, y de poner en marcha una serie de reformas que contribuyeron de manera decisiva a estabilizar el país, de ahí que se le conociera como Alfonso XII el Pacificador. Estas medidas fueron la aprobación de una nueva constitución en 1876, el asentamiento del capitalismo en España y el fin a los dos conflictos armados que seguían vigentes en nuestro país, la Tercera Guerra Carlista y el problema en la colonia de Cuba en el exterior con la firma de la Paz de Zanjón. Para la elaboración de la Constitución, Cánovas confió en Alonso Martínez, que redactó un texto que concedía amplios poderes a la corona, como vemos en las características. La soberanía era compartida del rey con las cortes. En la división de poderes, el rey tenía el poder ejecutivo, de manera que podía elegir al jefe de gobierno y sus ministros, así como deponerlos, y en el poder legislativo también tenía importantes atribuciones, como por ejemplo vetar algunas leyes. Unas cortes bicamerales, en las que el rey podía elegir a algunos de los senadores que formaban parte de la Cámara Alta. El Estado católico, de manera que se contrarrestaba el Estado laico de las anteriores constituciones. Y el sufragio no quedaba determinado. Recordemos que Cánovas del Castillo era contrario al sufragio universal. Por tanto, la Constitución no recoge nada a este respecto y lo deja en manos del jefe de gobierno correspondiente. El conflicto carlista vivía su tercera guerra desde 1872, con Carlos VII como aspirante al trono español. La intervención de Martínez Campos y Fernando Primo de Rivera, tío del futuro dictador español, será decisiva para que en febrero de 1876 huya a Francia y unos meses después se produzca la derrota definitiva de las tropas carlistas. A partir de entonces, el carlismo se integrará en un partido político con algunas ramificaciones violentas, pero que nunca más dio lugar a un conflicto armado. En Cuba, la situación también llegó a la paz. Gracias a la intervención de Martínez Campos, consiguió llegarse a una paz en la que se prometía el fin de la esclavitud y el inicio de una serie de instituciones de gobierno autónomo para la colonia. Sin embargo, estas peticiones no llegaron nunca a cumplirse del todo, y el conflicto no culminaría hasta unos años más tarde. Pero la prematura muerte del rey dio paso a la regencia de María Cristina, su mujer, embarazada del futuro Alfonso XIII, con el apoyo de los líderes políticos Cánovas y Sagasta, en el llamado Pacto del Pardo, y con la jura de la Constitución por parte de la regente en 1885. Sin embargo, la ausencia de un rey que había iniciado su reinado con tan buen pie se hizo notar, y se inicia un periodo convulso marcado, en primer lugar, por el asesinato de Cánovas del Castillo en agosto de 1897 y, sobre todo,
por los deseos expansionistas de Estados Unidos, un país emergente que había puesto su mirada en las colonias españolas de Cuba y Filipinas, alentando y apoyando las ansias independentistas de estos territorios. La regente no pudo soportar la presión y finalmente tuvo que ceder, firmando la Paz de París en 1898, lo que suponía la pérdida de lo que quedaba del Imperio Español. El llamado desastre del 98 generó un terremoto político, social y económico en España sin precedentes, que dio paso al regeneracionismo y a la llamada generación del 98, que marcaron el reinado de Alfonso XIII. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo de Historia to Take Away. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto!